Con la intención de que deportistas priorizados de Nuevo León logren resultados dentro del ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020, la CONADE y el INDE Nuevo León fortalecerán una vinculación de colaboración para trabajar hacia un mismo rumbo. Lo anterior se dio a conocer en una reunión que sostuvo Jesús Perales Navarro, director general del INDE, con Sofía Sánchez, del área de metodología, y Luz María Chávez, responsable de becas de la Comisión Nacional del Deporte en el gimnasio Nuevo León de Gonzalitos, además de la visita a diferentes instalaciones deportivas para observar necesidades de los deportistas de Nuevo León y cerrar vínculos con los atletas de nuestro estado. Pues la intención es poder dar conocimiento, un poco de seguimiento de todas las necesidades que tienen nuestros atletas que aún tienen proyección para este ciclo olímpico. Sabemos la trayectoria que tiene Elsa en su carrera deportiva, los logros que ha tenido. También es una atleta que, a pesar de que ha estado un poco ausente en los eventos internacionales o del ciclo olímpico, Presenta ciertas cualidades que aún tiene una proyección importante e interesante. Entonces, la intención era venir, acercarnos al lugar donde ella está entrenando, platicar un poco con su entrenador, que nos expliquen sus inquietudes, algunas necesidades que tienen. Sánchez explicó que el objetivo es crear una correlación entre el área técnica médica con el INDE para que se den los resultados que se pretenden. Que Nuevo León es uno de los estados fuertes en la gimnasia también. Y lo importante aquí es rescatar es el ímpetu también del entrenador, no que siempre es constante, que no se dejan los atletas. Lo mismo que muestran esa, esas ganas de seguir adelante. Los atletas de Nuevo León se encuentran en gran nivel y el alto rendimiento se deja sentir con el gran trabajo que la gimnasta Elsa García está realizando en este regreso de la mano de su entrenador Antonio Barraza, que sigue siendo un ejemplo de disciplina, entrega y profesionalismo. La gente de CONADE viene porque está interesada en atletas de alto rendimiento y tengo entendido que no solamente gimnasia, también otros deportistas, ¿no? pero en el caso de gimnasia o en el caso de regio, este, viene a ver a nuestras niñas que son prospectos proyectos de equipo nacional para 2020, 2024 y 2028. Nuevo León sin duda es un estado con una calidad de gimnasia enorme. Son varios clubes los que tienen muy, muy, buen, muy buen nivel, muy buena calidad. Excelentes entrenadores, excelentes niñas. Es, es una metrópoli de la gimnasia, yo creo, ¿no? Es así como la CONADE está en Nuevo León, buscando mejorar sustancialmente los resultados y darle seguimiento al buen trabajo que se viene realizando. Con imágenes de Eladio Jiménez para Canal 28, Homero Chávez.